Y muy bien, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a StarCraft 2. Continuamos con DreamHack Valencia y aquí les traigo otra partida más de la ronda de 16. Ya nos quedan poquitas, muy poquitas, y vamos a presentar a nuestros jugadores. Porque por aquí tenemos en la parte de abajo a Ragnarok jugando con el Serge de color azul. Y en la parte de arriba tenemos jugando con el Serge de color rojo, nada más y nada menos que a Elazer. El buen Elazer jugando con el Serge de color rojo en la parte de arriba. Elazer, un jugador que lo hemos visto muchísimo últimamente, ha estado dando una muy buena campaña, tanto en King of Battles como ahora mismo en DreamHack Valencia. Ha estado, la verdad es que creciendo mucho como jugador y volviéndose buenísimo. Ragnarok, por otra parte, lo hemos visto, pero poquísimo. Es un jugador coreano. Cabe destacar, esto es Corea contra Europa. En lo que va a pasar en esta partida. Y es Serge contra Serge. Y vemos el primer. La primera diferencia entre las build order, damos a seguir en este ser contra ser, porque vemos que Ragnarok abre con pool primero. Me imagino que va a colocar su expansión pronto. La abrió con probablemente un 14 pool para poder tener algo de defensa al inicio y no quedar tan desprotegido. Por otra parte, Elazer sacó primero lo que es el larvario, después el estanque de engendración, para poder tener un opening un poquito más económico. Esto es muchísimo más riesgoso, obviamente, ya que te deja completamente expuesto a ataques, ya que se demora un poco más en salir el estanque de engendración y consecuentemente también las queens y los serlings. Pero de todas maneras, gente, no creo que vaya a marcar demasiado la diferencia de cara a lo que sería el resto de la partida. Vamos a ver, porque ya Ragnarok, ojito, que se manda con los serlings inmediatamente. El estanque de engendración viene un poquito más de medio camino, ojo, que podrían alcanzar a hacer algo de daño. Y de hecho, Elazer va a tener que sacar sus trabajadores para poder defenderse, gente, porque ya están llegando. Y si que no lo hace, y lo vio venir, cabe destacar, lo vio venir con este amo supremo que está por acá, así que va a tener que sacar a sus trabajadores cuando lleguen los serlings, si es que no quiere perder su tercera base, que ya casi, ¿cierto? Está casi lista lo que es el estanque de engendración, listo el estanque de engendración. Mueve por aquí unos cuantos trabajadores y se van a sacar serlings de todas partes para poder eliminar la amenaza que supone en este momento Ragnarok a su base natural. Y llegan inmediatamente lo que son los trabajadores, empiezan a pegarse como pueden. Muere un trabajador, quizás eso no es ideal. He visto mucho ser contra ser y por lo general en este baile que estamos viendo ahora mismo no se mueren trabajadores, ¿ah? Veamos, que salen serlings en estos momentos y estamos hablando en cuanto a números de 8 serlings a 12. Tiene apenas 4 más y Elazer en estos momentos, así que tampoco es tan grande la diferencia a favor del ser, a favor del ser coreano. En estos momentos termina matando 4 trabajadores. Bueno, se lleva 4, 5, 6 trabajadores. Al final del día eso está bastante bien. No sacrifica tanto serling y teniendo... ¡Wow! Ahora sí que sacrificó una cantidad bien considerable de serling. Pero por 6 trabajadores sigo pensando que no es tanto. 7 trabajadores. A ver. 7 trabajadores por 7 serling. Claramente sale ganando el jugador Ragnarok. Hizo daño, gente. Hizo daño. Sí, parece que sí marca un poco la diferencia. Pero depende. Porque la mayoría de los jugadores Serg o micrean excelentemente bien lo que es los obreros y no reciben absolutamente nada de daño, o quizás temiendo no micrearlos tan bien dejan que se muera la natural y ahí se marca la diferencia. Por lo tanto, o se marca mucho la diferencia o no se marca nada la diferencia, pero un término medio como lo que acabamos de ver rara vez se da, gente, rara vez se da. Es que se viene por aquí los serlings de parte del jugador Elazer y vamos a ver qué puede hacer Ragnarok al respecto, porque manda por aquí una muralla de trabajadores para evitar que entren directamente a la línea de minerales. Está a punto de salir la Queen. Sale la Queen, de hecho, inyecta larva tranquilamente. Yo creo que la Queen va a ser más que suficiente para poder repeler esto. No son tantos serlings. Y los trabajadores también pueden defenderse. No es como que estén en la indefensión, ¿cierto? Ok, ahí se muere uno. Y eso sería, gente. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos madriguera de cucarachas. Tenemos cámara de evolución. Se vino rotación por parte de Elazer. Y no encuentra mucho más, damas y caballeros. Tercera base, muy cautos con la tercera base. Hay que hacer en el ser contra ser. Recordemos que esos rombes gigantescos de serling, apoyados por tu propio talo, te pueden reventar una base y también facilitar lo que es la escapada de los serling. Por lo tanto, una tercera base es complicado de levantarla. Por eso la toma recién al minuto 4 y Elazer. Eso es más tarde de lo ultra tarde, por una parte. Y Ragnarok ni siquiera tiene tercera base en estos momentos, ni siquiera ha optado por tomarla. Me pregunto qué estará planeando hacer Ragnarok. Bueno, parece que está planeando tomar una tercera base en estos momentos, ya que manda a su serling, perdón, su trabajador, no su serling, directamente aquí, a tomar la base. Bien tranquilito, gente, con su drone. Ahora, está sacando madriguera de cucarachas, tiene doble cámara de evolución. No sé si va a utilizar la doble cámara de evolución o fue simplemente para el gualeo. Pero por el otro lado del mapa tenemos cámara de evolución por parte de Elazer. Y poquito más. Está sacando lo que es la velocidad de movimiento de los serlings. Y nada más. Es que nada más por parte del jugador Elazer.
un poquito tarde en cuanto a la tecnología se refiere. Aquí estamos viendo todo lo que es la producción. Se le viene el más uno de ataque a distancia al jugador Ragnarok. Ah, y también la alita de los Salen. Se le viene el más uno de armadura a Glacier. Y ojo que ese más uno de armadura podría ser la clave para poder resistir y aguantar en contra de las cucarachas. Recordemos que es mucho mejor que el más dos. Perdón, que el más uno de ataque, gente, que podría sacarle a lo que son los Salen. Pero por otra parte, se viene ya la madriguera de cucaracha por parte de Glacier. Y a lo mejor por eso retrasó Ragnarok lo que es su natural para poder tener estas mejoras listas. Y con mejoras me refiero a cucarachas y el más uno de ataque completamente listos para poder atacar la tercera mientras mantiene segura su propia tercera. La cosa es que por aquí se viene una buena cantidad de Starling de parte del jugador y Laser. Y le va a caer probablemente a la misma tercera del jugador Ragnarok. Ragnarok que tiene para defenderse también tiene una legión bien grande de Starling. Estamos hablando de 38-40, dos más a favor de Laser, tal parece. Sí, efectivamente, bueno, ya no, pero a favor de Laser. Vamos a ver si es que Laser se manda o algo por el estilo. Tiene la misma cantidad de Serling. El estímulo metabólico ya está completamente listo por parte del Serling de color azul. Así que mucho no hay que temer en estos momentos. Más que al micro, gente. El micro es lo que hay que tenerle miedo ahora. Y se viene por aquí rotación de parte del jugador y Laser a su propia tercera base para poder defenderla. ¿Cómo está la saturación? Nada de saturación para Ragnarok. Cuatro trabajadores para el jugador y Laser. Y se vienen por acá también lo que son los Serlings de Ragnarok intentando romper, intentando entrar por esta pequeño cuello de botella, pero no lo logran. Me sorprende que no haya nido de Banelings. Dado las circunstancias que con Ser vs. Ser, un solo conexión de Banelings podría eliminar esta gran cantidad de trabajadores de Serlings de cualquiera de los dos jugadores, de hecho. Ahora, se vienen las primeras cucarachas de la partida por parte del jugador Ragnarok. Se viene un poquito de detección también por aquí por parte del jugador Ragnarok. Y al mismo tiempo, y Laser, de hecho, ya tiene sus cucarachas, y teniendo en cuenta que se le viene el más uno de armadura, en una de esas logra resistir un poquito más. Pero por otra parte, también se viene el más uno de armadura para el jugador Ragnarok, y también tiene el más uno de ataque a distancia, gente, ataques de misiles. Así que ojo, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el Vigía Supremo que está viendo que se empiezan a crear devastadores. Rotación por aquí de parte de Laser, no logra encontrar absolutamente nada gracias a la defensa de Ragnarok. Y al mismo tiempo se viene intentando entrar a la base principal. Y ojito que no había nadie aquí para cubrir esto. Casi Laser logra hacer desastre y medio en la base principal de Ragnarok, en la natural, pero no lo logra. Mientras tanto, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que se devuelve el Vigía Supremo. Viene con absolutamente todo y Laser. Y Laser rotándose la parte inferior. Y Laser intentando meterse. Y Laser y el Engage. El Engage por parte de Laser. Por fin viene por aquí una muy buena cantidad de devastadores. Ante lo cual Ragnarok tal parece que no tiene ninguno. Ninguno. Y las Mini Corrosivas empiezan a conectar muchas de ellas. Los Serling con el más uno de armadura. Cómo se empieza a notar la supervivencia que tienen es bestial. Y le empiezan a caer de una manera muy bestial al jugador Ragnarok. La diferencia de supply es mínima, pero existente, damas y caballeros. Y se nota cómo Laser ya está empezando a echar hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás a la fuerza de Ragnarok. Podría costar a la tercera base tranquilamente. Caen Mini Corrosivas encima de los huevetes y todo. Le cancelan por aquí una de las cucarachas. Los refuerzos llegan por parte del jugador Ragnarok. Y los pega a melee prácticamente de lo que son los Ravager para poder eliminarlo lo más rápido posible. Sin embargo, los Ravager pegan, los Serling también pegan. Y recordemos que tienen el más uno de armadura, por lo tanto tienen un poco más de supervivencia. También tiene el más uno de armadura Ragnarok, cabe destacar. De hecho tiene el más uno Ragnarok en este momento. Entonces no es diferencia de supply, es simplemente diferencia de army. Los devastadores, cómo están devastando al final del día a este jugador. Y ojito, que la base está a punto de caer, pero ya no quedan tantos trabajadores, devastadores, gente. Y puede que la base no termine cayendo, pero hay una gran cantidad de Serling. Vamos a ver si es que puede defenderse o no. Ya no hay devastadores para las bilis corrosivas. No hay absolutamente nada. El radio está a 69 de HP y los Serling lo van a nivear. Damos y se le muere la tercera base al jugador Ragnarok. Wow, vamos a ver si es que valió la pena en el Battle Report. Unidades destruidas, gente, recursos destruidos. 5.000 para Glacier, 4.000 para Ragnarok. En cuanto a Vespeno, claramente salió ganando. Y Glacier creo que no salió tan a cuenta. O en una de esas sí, gente, estaba un minuto 8 de partida. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. No está como había muerto Ragnarok, pero teniendo en cuenta que sacó la tercera antes que Laser. Pero es que Laser tampoco tiene saturada su propia tercera. Tampoco es que esté reminando de acá. Para nada, está más o menos nomás. Llegan Selling y van a intentar nivel trabajador y logran matar dos. Y se calman de momento las cosas en la partida. Se viene otro observer por aquí por parte del jugador Ragnarok. No alcanza a ver mucho y tampoco hay mucho que ver. Todavía ni siquiera había guarida, y ahora sí hay guarida. Vamos a ver si se viene alguna transición a Espira por parte de alguno de los jugadores. Lo veremos pronto, gente, porque en este momento Ragnarok ya está sacando sus primeros Ravagers y se empieza a movilizar a través del mapa. En cuanto al número de cucarachas, son 19 en contra de 23. Pero recordemos que hay, bueno, un devastador. ¿Hay un Ravager? Efectivamente hay un solo Ravager. Se viene por aquí una cantidad bien decente de Serlings.
No creo que estos Sonic puedan matar esta gran cantidad de cucarachas, pero se quieren aniquilar esta base. La base está completamente lista y en estos momentos es Ragnarok el que tiene sí o sí que defender esta base. Y le van a matar a una Queen por acá, intentan meterse a la base principal y de hecho hasta lo logran. Pero la base entonces significa que la tercera base no corre tanto riesgo. Mientras tanto llegan por aquí el resto de las fuerzas del jugador Ragnarok. Se ponen a pelear en contra de Laser y Laser se pone a melee, cae una bilis corrosiva y logra conectar con un par de cucarachas que estaban en la parte de atrás. Pero lo logran echar. Ragnarok ahora sí que está bien en la miseria, damas y caballeros. Apagando incendio en la base principal y perdiendo enfrentamientos por aquí cercano a su tercera base. Lamentable, de hecho. Lamentable. Tenemos por aquí que se viene Devastador. Te viene otro Ravager por aquí. En cuanto a números de Devastadores, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3 que se vienen ahora para el jugador Ragnarok. Y para Glazer no tenemos absolutamente ninguno. 5 Queens ya empieza a minar tranquilamente de lo que es su tercera base el jugador Ragnarok. Y Laser un poco más de lo mismo, pero quizás con un poco más de economía. Recordemos que se demoró lo suyo Ragnarok en restablecer esa base. Y además la había tomado ya tarde. Así que Laser lleva muchísimo rato mirando de eso. Caen bilis corrosivas por todas partes por parte del jugador Ragnarok. Y nada, tiene una gran cóncava para aquí el jugador. Y Laser claramente va a salir ganador de este engage. No sé qué rayos esperaba Ragnarok que sucediera. A lo mejor conectar las bilis corrosivas. Pero no fue lo que sucedió. Llegan un par más de refuerzos por parte de Ragnarok. Y en una de esas logra formar el mismo su propia cóncava. Y así hacerle frente a las fuerzas del jugador y Laser. Pero si nos vemos acá a los números que están acá abajo, claramente Laser tiene más supply. En cuanto a ejército, tiene más supply también que su rival. Tiene en todos los aspectos de la partida y Laser superando a Ragnarok. Excepto por este más 2 de ataque, pero ya se le viene de camino, gente. Ahora, Ragnarok está por detrás, va a recurrir a tácticas secretas, gente. Tácticas de movimiento enterrado, gente. Va a mover sus cucarachas bajo tierra para que no lo pueda ver el jugador. Y Laser, llega para que justo a tiempo para defender esta base. Ragnarok que quería hacer algo, que quería nipear, que quería matarla por ahí de la rápida, no lo logró y simplemente se va de ahí. Se vienen más cucarachas por parte del jugador y Laser junto con ese más 2 de ataque. Responde el jugador Ragnarok con ese más 2 de armadura. Una mejora por otra, ¿cierto? Se venían por aquí tres cucarachas, gente, que no lograron hacer el rumble porque habían Queen y porque habían otras tres cucarachas también defendiendo. ¡Wow! Bilis corrosivas logran matar por aquí uno de los amos supremos de Laser. No es que importe mucho, gente, porque ya está casi en el cap de su play, a diferencia de Ragnarok, que ojo, que está con bloqueo de suministros en estos momentos, o está a punto de quedarse con bloqueo de suministros. Se vienen otros dos amos supremos por parte del jugador Ragnarok y vamos a ver qué es lo que pasa ahora mismo, porque se viene Laser con una gran cantidad de cucarachas. Ragnarok intenta huir, intenta retroceder, intenta dividir su ejército, pero le sale muy 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 mal porque lo rodean y lo atrapan por aquí casi en este puente. Y logra matar por aquí dos cucarachas. El resto de la fuerza de Ragnarok se va hacia la parte de arriba para poder distraer y hacer que las fuerzas de Laser quizás no persigan a este pequeño conglomerado de cucarachas. Se viene una cuarta base por parte de los dos jugadores, pero nuevamente la de Laser está muchísimo más temprano. Se vuelan por aquí tres cucarachas, se entierran las cucarachas, vamos a ver, ya que tienen todas las mejoras para hacerlo, y se mandan directamente a la base principal. Vamos a ver si es que Laser está preparado para esto o no. Tiene dos grupos bastante grandes de cucarachas y Laser amenazantes moviéndose hacia las bases de Ragnarok y puede caerle por aquí a la tercera base bien tranquilito. Y empiezan los rombos, damas y caballeros, pero hay detección por parte de Laser. Gente, Ragnarok intenta dividir sus cucarachas, pero no le sale lo suficientemente rápido. Si vienen otras tres por aquí, la alcanza a ver el jugador Ragnarok con la, perdón, el jugador y Laser con la detección. Y vamos a ver qué hace en estos momentos. Por acá tiene una gran cantidad de cucarachas y justo logra interceptar un grupo de cucarachas del jugador Ragnarok, la cual tiene que salir corriendo de ahí. Bueno, 6 trabajadores al final del día, no tanto, gente, no es tanto. Y dado que estamos 155 a 200-200, creo que Laser tiene esto, pero en el bolsillo, como siempre. Llega el desafío final, el cual consiste en cerrar el trato, gente. Eso es exactamente lo que tiene que hacer en este momento Laser, cerrar el trato. Y vamos a ver si es que lo logra hacer en contra de Ragnarok. Se viene una rotación por la parte izquierda de la pantalla y Laser con una gran cantidad de cucarachas, unos 4 Ravagers. No hay cuarta base por acá, no hay quinta, no hay sexta, no hay nada. Vamos a seguir, así que no se va a encontrar con mucho más que simplemente la posibilidad de entrarse en la base principal. Que de hecho no está mal, porque por aquí llega otra cantidad bastante grande de cucarachas, gente. Lo emboscan por todas partes. El ejército principal del juego Ragnarok va a intentar repeler esto y probablemente lo va a lograr. Pero por acá el ejército es tan grande que le va a matar la cuarta base y quizás incluso nipea la tercera base, gente. Ragnarok tiene que devolverse urgentemente para poder apagar el incendio que está ocurriendo en su base tercera en estos momentos. Y lo más probable es que no lo logre, gente, porque estas cucarachas están pero reventando absolutamente todo. Se devuelve, viene corriendo con todo Ragnarok, pero la diferencia de supply es simplemente gigantesca. 83 de supply de ejército en contra de 120 por parte del jugador y Laser. Lo rodean por todas partes. Ragnarok sucumbiendo totalmente a la superioridad de cucarachas por parte del jugador y Laser, a la superioridad de ejército y superioridad de tácticas, porque también le caen por la parte de arriba. GG, dice Ragnarok, 10 victoria para y Laser. 1 a 0 la serie, recordemos, a lo mejor de 5. Así que nos vamos a ir a la siguiente, pero de inmediato. Y con los colores nuevamente cambiados, nos vamos a la segunda partida, porque tenemos por aquí en la parte inferior del mapa jugando con el Zerg de color rojo, nada más y nada menos que a Ragnarok.
Y en la parte superior, ganando 1-0 la serie de momento, tenemos nada más y nada menos que a Elazer. Elazer atacando con una multitud de cucarachas, tomando una tercera base antes de sacar la madriguera de cucarachas para impulsar su economía, para cuando esto estuviera lista, imprimir cucarachas para reventar la tercera Ragnarok, dejándolo básicamente más allá de cualquier posibilidad de comeback. Simplemente no había, damas y caballeros. Elazer muy superior a Ragnarok en cuanto al macro game y sobre todo a la toma de decisiones, jugando de una manera bastante osada económicamente, siempre expandiéndose primero, sufriendo las consecuencias, claro que sí, como fue al inicio de la partida, el empate del jugador Ragnarok, pero aún así, damas y caballeros, parece que el macro terminó ganando y venciendo de parte de Elazer. Pero ahora ya estamos en la segunda partida y vamos a ver de qué se trata esto, porque tenemos una, por así decirlo, recreación de lo que pasó la partida anterior. Tenemos por aquí lo que es expansión de parte de Elazer y tenemos por parte de Ragnarok un proxy rastrero punzante. ¿Alcanzará a llegar de aquí a acá el rastrero punzante? ¿Qué es esto, gente? No me lo puedo creer. Ay, Dios. Y se viene por acá, damas y caballeros, lo que son los Zerlings de parte de Ragnarok. Zerlings y proxy rastrero punzante en contra de este pequeño larvario que está intentando sacar Elazer. Elazer de momento todavía no lo ha visto, gente. Elazer no tiene la menor idea de lo que viene, no tiene la menor idea de lo que toca. Está viendo por acá que se viene una expansión, bla, 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 bla. Llegan los Zerlings a atacar. El problema es que, bueno, el primer problema, gente, es que el rastreo punzante está a mitad HP. Y si alcanza a pegarle y se va a arraigar acá. Ojo, que esto es bastante peligroso. Llega ahora aquí inmediatamente lo que son los trabajadores del jugador Elazer. Y ojito que deja varios... ¡Uy! Se demora mucho en enterrar el rastrero. No me lo puedo creer. Le empiezan a pegar y el rastrero ya está a mitad de HP. Quizás el plan no fue demasiado bueno por parte del jugador Ragnarok. Pero si le hace Focus Fire a los trabajadores que están heridos, sería pero espectacular. 7 trabajadores han caído de momento. No mucho más que 7, de hecho. Y le están dando como cajón que no cierra, gente, a lo que es el rastrero. Y wow, eso no salió bien, ¿cierto? 8, 9... Teniendo en cuenta la gran inversión que significa hacer eso, bueno, 10 trabajadores por ahí, igual es harto. 10 trabajadores, vamos a ver, ahí está. 10 trabajadores, la verdad es que estuvo por ahí, ¿eh? Por 14 Zerlings y el rastrero. Estuvo más o menos nomás para el jugador Ragnarok. Y nuevamente, la natural está un poquito tarde respecto del jugador Elazer. Pero nada. Habrá que ver cómo se desarrolla esto al final del día. Yo personalmente, y viendo los números, creo que no le salió tan a cuenta el desgaste, gente, y lo que, la estrategia del jugador Ragnarok. Y Elazer, que se pudo expandir de una manera bastante temprana. Ahora, los dos están en una misma situación en este momento en cuanto al número de trabajadores. Y Elazer y Ragnarok están bastante similares. Pero llega Elazer a atacar con sus Zerlings, no me lo puedo creer. Lo que significa que Ragnarok no va a poder minar de esto, por lo menos cuando esto, mientras estos Zerlings estén acá. Ahora, no sé si se van a devolver los Zerlings o van a seguir hostigando y atacando. No, ya con dos queens está bastante difícil, pero en una de esas se la tanquean y intentan matar. No, parece que no. Bueno, un par de segundos por ahí perdidos por parte del jugador Ragnarok, haciendo que Elazer, entre comillas, tenga la delantera. Y Elazer tiene menos trabajadores que Ragnarok, recordemos eso. A recordar ese pequeño, pero muy importante detalle. Ahora Ragnarok está sacando doble despeno por aquí en la base natural. Elazer, de hecho, tiene un solo despeno. Posiblemente para sacar la velocidad de movimiento de los Zerlings, y sería Ragnarok con doble despeno. Probablemente saque una madriguera de cucaracha temprano. Lo vamos a ver rápido, gente. Lo vamos a ver dentro de muy poco, porque esta partida está súper tensa, y teniendo en cuenta que se siguen mandando embates y se siguen mandando scouts por todas partes para ver exactamente lo que hace el oponente. Yo diría que esto está complicadillo. Se viene por aquí el par de Zerlings por parte del jugador Ragnarok. Pum, 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 pum. Logran matar uno por parte de... Sí, por parte de Ragnarok, gente. Lo que pasa es que todavía me confundo cuando cambian los colores. Es para mí muy confuso cuando pasa eso. Bueno, ahora tenemos estanque de engendración. Se viene lo que son las alitas. El estímulo metabólico por parte de las fuerzas del jugador Elazer. Y ahora tenemos a Ragnarok gualeándose por acá. Ahora esto corta muchísimo el impulso, por así decirlo, si es que quisiera hacer el jugador Elazer algún tipo de romba ahí de muchísimo Zerling. Está sacando 8 y se viene por aquí, ojo, a Nido de Banelings. Esto es algo que... es una pieza de tecnología que no se sacó la partida anterior, que podría ser perfectamente utilizable en esta partida. Y que cuando no se utiliza en una de esas, puede ser que tome por sorpresa
a alguien, ¿cierto? Bueno, tenemos por aquí a Ragnarok atacando lo que es la trasera de Eraser. Ya sabe que se viene tercera por parte de Eraser y ya sabe que no es la que está en la parte de atrás, así que va a estar un poquito más seguro en ese aspecto el jugador Ragnarok si es que él decide tomarla de atrás. Pero al mediano plazo, me atrevo a decir, no va a tener cómo respaldar su economía, ya que esta base produce más que esta base que está acá atrás. Pero bueno, llega por aquí la fuerza del jugador Eraser, y si logran cortarle la tercera base a Ragnarok, podrían estar en una situación relativamente buena. Miren la cantidad de CERN, miren la cantidad de CERN que tiene Eraser. 42, 44 ninguno, son 9 cucarachas. ¡Ojo! Va a intentar romperlo. Bueno, se viene por aquí el jugador Ragnarok, se viene por aquí unos cuantos salen por parte del jugador Eraser. Vamos a ver si Ragnarok lo alcanza a ver. Lo alcanza a ver, cancela prácticamente todo el jugador Eraser. Deja un par para que se distraiga las cucarachas. Y se viene con absolutamente todo la contra de parte del jugador Ragnarok. Pero queda a mitad del mapa y se da cuenta que hay demasiado salen. Uy, 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 mascó más de lo que puede morder en estos momentos, damas y caballeros. O mordió más de lo que puede masticar, mejor dicho. Llegan por aquí lo que son los salen de parte de Eraser y le hacen una encerrona pero brutal a Ragnarok. Le revientan por aquí las dos reinas. Y por acá lo que son las cucarachas también están empezando a sucumbir, gente, como pueden ver ahí, en contra de lo que son los Zerlings. Revienta una, revienta otra, se vienen Bane de camino, minuto 6 con 17, vamos a ver si es que pueden entrar. Son muchísimos Zerlings, ya hay unos cuantos por aquí por parte del jugador Ragnarok, pero se vienen más y más de camino. Se vienen 8 cucarachas, y vamos a ver si la reguera de cucaracha cae o no. Pues se empiezan a colocar edificios por aquí, cucarachas en mantener posición. Entra absolutamente todo el ejército del jugador Ragnarok. Y todo lo que se viene de camino, vamos a ver los Bane que están intentando conectar por aquí en contra de lo que son los trabajadores. Revientan 7 trabajadores. Y creo que esto ya es... Uy, ¿cómo no conectaron en contra de eso, gente? Le van a entrar a la principal, todavía hay muchísimo Starling. Incluso hay Banelings todavía con vida que van a intentar conectar en contra de esto. GG dice justo antes de la conexión. Y es victoria para Eraser. Eraser. 2-0 la serie. Ojito, ¿eh? Que nos vamos a ir a la siguiente, pero de inmediato. Y nos vamos a la tercera partida de esta serie entre Ragnarok e Eraser. Por aquí en la parte superior del mapa tenemos jugando con el Zerg de color azul, nada más y nada menos que Eraser. Del otro lado del mapa, en el lado opuesto, tenemos a Ragnarok jugando con el Zerg de color rojo. Y estos son nuestros jugadores, Ragnarok e Eraser. Zerg de color rojo, Zerg de color azul. Cambiando ahí los colores en plena serie, pero bueno. La cosa es que Eraser va 2-0 en contra de Ragnarok. La primera partida fue una partida de macro game muy bien ejecutada por parte de Eraser, simplemente jugó excelente. La segunda partida, por otra parte, fue una partida, yo diría, no tan bien jugada por parte de Ragnarok. Quizás podríamos echarle la culpa a Ragnarok de que él perdió la partida, pero tampoco podemos quitarle mérito a Eraser, porque como les digo yo, una de las cosas más difíciles que se puede hacer en StarCraft 2, o una de las tareas dentro de todo lo que es jugar StarCraft 2, más difíciles es cerrar el trato, gente. Es hacer que el enemigo se rinda, porque mucha gente no le gusta aceptar la realidad, y mientras más tiempo se queden en la partida y se queden y se queden y se queden, al final del día todo el daño que uno le hace se vuelve irrelevante, porque el daño al rival, por ejemplo, en StarCraft 2 disminuye a través del tiempo, gente. Si yo le mato 10 trabajadores al minuto 5, ya al minuto 15 esos 10 trabajadores ya no importan tanto. Por lo tanto, hay que matarlo antes del minuto 10. Hay que forzarlo a que se rinda, o quizás matarle todos los edificios si es que no se quiere rendir, pero hay que hacerlo, no hay que dejarlo estar. Entonces, ahí es donde viene lo que es Eraser con su habilidad para cerrar el trato en la partida anterior, gente. Por eso no es tanto mérito de uno del otro, sino que la verdad es que fue una partida bien ejecutada por parte de Eraser, y pobremente ejecutada también por parte de Ragnarok. Ahora, Ragnarok, ¿qué es lo que va a hacer y qué es lo que puede hacer en esta segunda partida para... en esta tercera, mejor dicho, sí, tercera partida para dar vuelta a la situación y ponerse en una situación un poquito más favorable, ¿cierto? Una situación de comeback, ya que está dos partidas por debajo de su rival. De hecho, estamos en match point. Si Eraser logra ganar esta partida, nos vamos para la casa, gente. Y Eraser avanza a ronda de 8, quedando como uno de los 8 mejores de DreamHack Valencia. Y Ragnarok simplemente se devuelve para Corea, gente. Tiene que ir ya viendo los pasajes para devolverse a Corea. Entonces, complicada está la situación, gente. Complicadilla. Ahora veamos qué tal, porque tenemos por aquí lo que es la tercera base por parte de Ragnarok. Primera vez que lo vemos tomar una tercera base antes que Eraser, pero son segundos nomás de diferencia. Eso quiere decir que Eraser está haciendo más o menos la misma estrategia que Ragnarok. Los dos haciendo algo bastante similar. Pero por aquí tenemos a Ragnarok sacando lo que es nido de Banelings.
al mismo tiempo que Elazer, ¿eh? Los dos ya se acordaron que existe esta tecnología y que es bastante buena en contra de Zerg, y es muchísimo más rápida que sacar cucarachas. Vamos a ver qué hace ahora mismo la diferencia en esta partida, o si es que se sigue la tendencia y termina ganando, ¿cómo se llama esto? El jugador Elazer con un 3-0. Habrá que descubrir la verdadera realidad de las cosas. Tenemos por aquí cámara de evolución, ok, cámara de evolución, que tiene por acá, Queens, que se vienen de camino, la tercera base, claro que sí. Y nada, simplemente la cámara de evolución, lo único extra, vamos a ver, es que le estaba dando el pequeño impulso por ahí al jugador Ragnarok por sobre lo que es la producción de Elazer. Ahora llegan unos cuantos salen por aquí de parte de Elazer, se ponen en la muralla, en el gualeo, para evitar que se le metan cositas a la base natural. Y a ver qué es lo que pasa ahora mismo, gente. Ok, y Elazer simplemente se devuelve con sus dos cerquenos, gente. Estaba intentando escautear, no es mucho lo que está pasando realmente en la partida. Probablemente que se nos va a ir a macro, teniendo en cuenta que estamos ya los dos sacando una tercera base y están bien tranquilitos, ¿eh? Sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de, por ejemplo, uy, iba a decir justamente cucarachas que se vengan de camino, pero efectivamente por parte de Elazer se viene madriguera de cucarachas con tercera base. También se viene la madriguera de cucarachas por parte del jugador Ragnarok. Los dos jugadores ahí bien atentos para no quedarse atrás en lo que es la tecnología. A ver qué se viene ahora mismo, porque tenemos, bueno, los típicos Sarling de base que se vienen por parte de Ragnarok, realmente no hay mucho que ver, estos son simplemente scouts. Y vamos a hacer que se le metan a la principal, logran ver la madriguera de cucaracha al final del día. No es ningún tipo de secreto que a este momento de la partida se está sacando madriguera de cucaracha, pero quizás 11 cucarachas que se vengan de camino por parte de Elazer, eso sí que quizás es una especie de secreto. Llegan Sarling, ve las cucarachas y Elazer se empieza a movilizar inmediatamente a través del mapa, poniendo una cantidad de presión enorme en contra de Ragnarok, el cual todavía ni siquiera tenía lista su madriguera de cucarachas. Ahora sí se viene la madriguera de cucarachas y empieza a sacar unas 5. Llegan los Sarling por parte del jugador Elazer, las cucarachas que se vienen de camino, se vienen también Bailing, se viene absolutamente de todo por parte del jugador Elazer. Ragnarok, ¿qué es lo que va a hacer al respecto? Viene un Bailing para poder lidiar en contra de los embates de Sarlings. Llegan dos cucarachas, las cuales empiezan a ser rodeadas por parte de los Sarlings del jugador Ragnarok. Pero nada, ya le están llegando a la tercera base. Decide evacuar inmediatamente a Ragnarok. Vamos a ver si es que va a perder la tercera base o no. ¿Dónde están los refuerzos? ¿Dónde están las cucarachas por parte del jugador Ragnarok? Todavía no salen, gente, esas cinco cucarachas. No, ahí están saliendo las cucarachas, vamos a ver, sigue bien de camino. Pero parece que Elazer tiene suficiente como para pelear acá. Y como para pelear acá, parece eliminando esta base. Vamos a ver si es suficiente o no lo que tiene, porque está tratando de romper en estos momentos a Ragnarok. Y de momento lo está consiguiendo, gente. Ragnarok no está dando abasto. La diferencia es de 20 de supply al minuto 5 de partida. Eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo supply. Cambio y Corrosión le llegan a la línea de minerales. Hay 3 cucarachas apenas defendiendo por parte de Ragnarok. Se vienen 5 de camino. Pero aún así parece que con 5 va a lograr igualar la cantidad, damas y caballeros, de cucarachas que tiene Elazer. Más el Ravager, más los Sarling que están saliendo, gente. Parece ser simplemente demasiado GG, dice el jugador Ragnarok. Y la victoria para Elazer, 3-0, la serie más rápida que hemos visto hasta ahora en DreamHack Valencia. Rapidito y para la casa. La tremenda diferencia entre Zerg vs Zerg y el Terran contra Terran, pero gigantesco. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y nos veremos, damas y caballeros, hasta la próxima. Adiós.